debido al aumento de inmuebles demolidos que ya superan los 600 en las áreas afectadas por el terremoto del 7 de noviembre. Las autoridades también aumentaron el número de albergues, esto para asistir a los damnificados. Se habilitaron más albergues en el departamento de San Marcos. Funcionaban 67, ahora 71. Asimismo, aumentó el número de personas que se les brinda ayuda humanitaria. Son 10.439, de acuerdo con el último registro que tenemos del censo realizado. La asistencia continúa entregándose en estos lugares y también en el caso de las personas o familias que han resultado afectadas pero que no se encuentran albergadas. Son 212 toneladas las que se han movilizado a los departamentos que resultaron afectados. Al momento se contabilizan 600 viviendas demolidas en San Pedro Zacatepeques y San Marcos. Las demoliciones que se han identificado en base a evaluaciones que también se han realizado por parte de expertos en los lugares. Y esta medida se hace pues para evitar que las personas se refugien en áreas y pues no se den. De las 27.000 viviendas en promedio que fueron afectadas por el terremoto, 6.285 reportan daños severos. Reportó para Noticiete, Inicio Fuentes y en cámara, Danilo Peñate.